Bueno, estamos de nuevo aquí con los prácticos. Vamos a resolver el práctico 1.3. Digo 1 porque estamos en el práctico 1 y punto 3. El punto 3 dice así. ¿Qué propietarios tienen sus construcciones a 150 metros de la zona inundada? Bueno, entonces, tenemos la zona inundada y todos los que están a 150 metros. Entonces, selección. Vamos a seleccionar, sí. De home. SHP. Usando el layer de polígono que es la zona inundada. Que esté a una distancia de 150 metros. Todos los que están a 150 metros en la zona inundada. Vamos, ok. Ahí tenemos seleccionadas 99, ¿no? 99 propiedades. Clic derecho, selección, nuevo layer. Ahí está. Todos esos están a 150 metros en la zona inundada. Bueno, aquí tenemos una pequeña herramientita, esta pequeña herramienta muy útil, sirve para hacer una estimación más o menos, calculando 250 metros. Vamos a hacer la prueba. Entonces aquí nos muestra si están a 150 metros, ¿ve? Ahí están, 150 metros, sí. Todo lo que está a 150 metros, excluyendo esto. Probemos con este de aquí, que lo veo que está bien largo. Vamos a parar aquí, que creo que es el punto más cercano. 147, 150. Bien. Este de aquí, ya no, ¿no? No está a 160. Este de acá, 157 se pasó. Ok. Entonces, todos estos están a 150 metros. Muy bien. Ahora, de estos que están a 150 metros, vamos a hacer una selección por atributo, donde el área tiene que ser mayor a 500 y ya no estamos con slow code, que cambiar a un HP selection, que es la que acabamos de hacer. Área mayor a 500 y valor mayor o igual a 100.000. ¿Por qué estos valores? Porque aquí nos dice, ¿no? Dice, propietarios tienen su construcción a 150 metros de la zona inundada y que son de valor mayor o igual a 100.000 y área mayor que 500 pies. Ahí está. Vamos a ver todas esas. Veamos, ok. Ahí está, vamos a quitar la selección y vamos a volver a hacer consulta. Y aquí queda tener la selección. Entonces, mayor a 500 y de valor mayor o igual a 100.000. Ahí está, todas esas. En este caso, vamos a ver la tabla. Tenemos 18 de las 99 que teníamos. No son todas, siempre esto aquí me muestra solo las seleccionadas, ¿no? Ahí están. Entonces, puedo crear una nueva selección. Ahí está, que estas son todas las que cumplen estas dos condiciones. Selección y selección, ¿no? Como HP, 150 metros y también valor mayor igual a 100.000 y área, ay, entre sin querer queriendo,
esta área mayor a 500 pies. Ahí está. Bien, ya tenemos esta consulta. Ahora lo que nos pide aquí es que estas casas deben estar fuera del polígono de inundación. ¿Y cuánto es el total de precio? Bueno, eso después, ¿no? Primero vamos a ver estas casas. Las casas tienen que estar fuera. En otras palabras, aquí tenemos unas casas seleccionadas que están dentro del polígono de seleccionado que tienen que salir o tienen que dejar de estar seleccionadas, ¿no? Bueno, entonces aquí volvemos a hacer una selección por y acá vamos a remover de home hacia HP 150 metros, valor mayor a 100.000 y área mayor a 500, que es la última consulta que hemos hecho. Acá vamos a hacer utilizando el layer polígono, o sea, es la zona inundada. Vamos a remover, vamos a intersectar, en otras palabras, este layer polígono, que es la zona inundada, con esta consulta. Lo que vamos a tener es todo, o sea, vamos a remover todo lo que esté dentro de la zona inundada. Le hacemos OK. Ah, perdón, un momento. Primero tenemos que seleccionar este de aquí, selección Add. Ahí está, toda la selección. Ahora sí, vamos aquí, ya tenemos todo listo. Hacemos OK. Ahí está. Hemos removido todo lo que está en la zona inundada y solo nos queda lo que está fuera de la zona inundada. Entonces hacemos un clic derecho, Open Attribute Table, ahí está. De las 18 solo nos quedan 10. Hacemos un clic, tenemos solo las 10 y ahora podemos hacer un clic derecho encima de esta última consulta, que es donde hemos extraído los datos, y vamos a crear un nuevo layer. Este layer está compuesto por todos las propiedades que cumplen esta última condición. Entonces aquí ponemos fuera de zona inundada. Esa es la última, ¿no? Que sería la respuesta ya. Tenemos 10. Entonces, ¿qué hacemos? Acomodamos esto un poquito. Aprieto Windows S. Y vamos a... Por lo menos yo voy a hacer un copy, ¿no? De todo, ¿no? Suficiente que me indique aquí que son 10. Yo copio la propiedad de papeles porque lo voy a pegar en Word. Ahí está. Ok. Aquí están toditos. Muy bien, con esto, no sé si falta algo más, a ver, vamos a ver. Ah, ya. ¿Y cuánto es el total de en precios, valor de todas las construcciones afectadas fuera de la zona? O sea, vamos a ver esto. Vamos a ver esto más. Bueno, entonces vamos a ver esto, a ver cómo. Ok, lo clic derecho, Open Attribute. Aquí está nuestra tabla de resultados de los 10 registros encontrados. Y nos dirigimos aquí a la columna o al campo value, clic derecho y le damos donde dice Studies. Aquí me muestra
la cantidad y es el mínimo, el máximo, ¿no?, de los registros, la suma total de registros. Esto es lo que queremos. Y lo pegamos aquí. Ahí está. Bueno, eso sería todo.